El bambú como tal es una gramínea, es un zacate gigante. Y hay una infinidad de variedades de cada especie. Se habla de 1.200 especies de bambúes en el mundo. Hay que saber para qué se utiliza cada especie. Varias de las ventajas más importantes del bambú, se dice que es una de las plantas de más rápido crecimiento en el planeta. Y su constructura liviana, digamos, la hace muy factible a desplazarla sin muchos problemas y maquinarias pesadas. Es una planta que dicen los conocedores que tiene memoria. Esto significa que cuando está en una estructura, ella asimila los movimientos sísmicos, pero vuelve al lugar de donde inicialmente estaba. A inicios de los 80, vino una misión especializada en bambú de Taiwán a enseñarnos a trabajar el material apropiadamente. Con ellos aprendí el arte de los muebles, de la mueblería con bambú. Hemos llegado a interesarnos mucho en la construcción con el material. Hicimos una primera construcción en San José de Moravia, que es una tienda que actualmente está abierta al público. Fue como la primera construcción en serio con bambú. Ese fue como el inicio de la empresa Desarrollos Ecoturísticos Bambúes. Construir con bambú es mucha responsabilidad porque es un elemento natural en donde no hay una pieza igual a otra. Entonces requiere conocer el material. Trabajar el bambú, ¿verdad?, apropiadamente, hay que tener muchos cuidados. En realidad, desde la plantación, del manejo, es tan importante el manejo como el diseño y la inmunización. Los carpinteros del bambú de hace muchos años decían que para que una construcción con bambú dure muchos años, tiene que tener buenas botas y buen sombrero. Se refiere al sombrero a los aleros, para que lo proteja de las inclemencias del tiempo. Y las botas se refiere a que estén separados de la humedad, las bases de los culmos. Porque al ser tuberías, hacer ductos, toda la estructura del bambú tiende a succionar la humedad. Hay diferentes diámetros, desde una pulgada hasta 6-7 pulgadas de diámetro, que se puede utilizar para construcción de cualquier envergadura en realidad, ya sea como columnas, vigas, como paredes. Ella funciona estructuralmente, pero estéticamente, que es de los puntos más importantes del bambú. Yo me considero diseñador de materiales y el bambú ha sido muy especial porque he podido diversificar un poquito lo que es el trabajo del material. Hacemos unos laminados en mi taller a base de reglitas de bambú, que los utilizamos en mueblerías, en mesas, en muebles finos, puertas. Cualidades importantísimas de este material, que es tan rico, muy, muy ligado a la espiritualidad de muchas culturas ancestrales, es la energía que conserva. Las construcciones son muy limpias, son muy saludables y dan una sensación de paz en realidad. Que si los gobiernos realmente le dieran importancia que tiene este material y se sembrara en las riberas de los ríos, tantos ríos que tenemos, primero le vuelven la vida al río y después tenemos un material para trabajar para siempre. Se ha hablado mucho de la madera del futuro, pero no es tal, es la madera de hoy. Tenemos que realmente parar este acelere gigantesco de destrucción. Y creo que el bambú es un elemento súper importante en este proceso de la humanidad.